¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Malaca! Te estaba esperando, Alexios. Bienvenido al sitio donde nacen las leyendas. ¿Quién me habla? ¡No te escondas! Me llamo Aina. Soy un científico. Y de alguna forma, estos son mis hijos. ¿Tú creaste al Minotauro? ¿Y al Cíclope? ¿Al pavor reptante? ¡Monstruos todos! ¿Acaso no lo somos todos? ¿Seres imperfectos tratando de alcanzar nuestro potencial máximo? ¿No estás aquí por eso? Vengo porque han desaparecido los padres de un crío. Y todo indica que has sido tú. ¿Qué humano por tu parte? ¿Quién o qué eres tú? No me convirtió en piedra por muy poco. Todavía me da miedo mirarla a los ojos. Confiérenos la visión. Para vigilar nuestro legado. Nuestra pelea en el laberinto todavía me causa pesadillas. Un metal de propiedades extraordinarias reestructura la parte del cerebro humano responsable de las emociones. La alteramos para eliminar el miedo. Potencia los instintos animales. ¿Por qué usar armas si puedes convertirte en una? ¡Damades! ¡Rene! ¿Estáis aquí? ¡Por aquí! ¡Estamos aquí! ¡Por favor, ayuda! ¡Dicastis! ¡Has venido! Lyra, ¿qué estás haciendo aquí? Vinieron a por mí de noche. Jamás estaré a salvo. No tengáis miedo. Voy a sacaros a todos de aquí. ¿No te han enseñado lo cruel que es la vida? ¿Qué? Lo cruel es secuestrar a personas y experimentar con ellas. No hay progreso sin sacrificios. Sin la experimentación, no se puede alcanzar la perfección. Estás violando la ley de Poseidón.
Estoy profundizando en el saber que mejorará la Atlántida. La falta de visión de Poseidón nos condena a la oscuridad, pero estamos cerca. Los más listos que he conocido no recurrirían a la violencia. ¿No estuviste cerca de arrasar el Elíseo en tu búsqueda de la iluminación? ¡Deja ir a esta gente! Es tarde para ellos. El Proyecto Olimpo ya está en marcha. Una humana escapó antes de completar su transformación y se perdieron varias vidas. Lógicamente no permitiré que vuelva a pasar. Has visto la bestia en la que se convirtió. Pienso sacar a esta gente de aquí. ¿Entonces no quieres ver lo que se esconde tras la puerta? No voy a seguirte el juego. Me he propuesto sacar a esta gente de aquí. ¿Vas a permitir que tu estrechez de miras ponga una zancadilla a tu progreso? ¿Y si te mato directamente, libero a toda esa gente y tiro abajo esa estúpida puerta? No puedes matarme, Alexios. Veo que tienes dudas. ¿Y si te digo que detrás de esa puerta está el mayor hallazgo de la historia de la Atlántida y que te lo debemos a ti? ¿Pero de qué estás hablando? Tras ese umbral está el camino a la inmortalidad. Para ti y para nosotros. Sucumbe a tu legado y prescinde de humanos miserables. Ignora la moral y tras esa puerta encontrarás las respuestas que buscas. ¡Piedad! ¡Ayúdanos o moriremos! ¡Naceréis de nuevo! ¿No quieres saber por qué estás aquí en realidad? Libera a esta gente y esa puerta quedará sellada para siempre. Si la cruzas, se cerrará a tus espaldas y estas ratas serán mías. ¿Qué vas a elegir, Dicastis? ¿Sus vidas o tu destino? A la mierda con esa puerta. Prometí a un niño que traería de vuelta a sus padres. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Ah, qué gran decepción! Da igual. Dos cosas que abundan en la Atlántida son el adamante y los humanos. En marcha, larguémonos de aquí. Gracias, Dicastis. Podré volver a ver a Halcón. ¡Rápido! ¿Cómo podemos agradecértelo? Dile a tu hijo que si un Isu vuelve a llamarle rata, el Dicastis Alexios se encargará de él personalmente. ¡Ah! Poseidón me ha engañado. Nunca han dejado de experimentar con humanos. La guerra estallará en la Atlántida por culpa de los Isu como tú. Y esa es la razón por la que nos estamos armando. Deja ir a esta gente. Es tarde para ellos. El Proyecto Olimpo ya está en marcha. Muy bien, juguemos. Dime qué hay. ¿Para qué decirlo si puedo enseñarlo? Pero debes saber que entrar en la cámara supone su condena. No se puede tener todo. ¿Y si te mato directamente, libera? Ve tras. ¡Piedad! No.
Lo siento. ¡No! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¿Qué? ¡No! ¡Es imposible! Siempre se trató de ti, humano, Isu, perfecto. La sangre Isu que recorre tu cuerpo te convierte en el recipiente perfecto. Te he otorgado su resistencia y nuestra conciencia. Por encima de cualquier otra de mis creaciones, el proyecto Olimpo siempre se trató de obtenerte a ti. El arma definitiva. Si controláramos un ejército formado por cientos de tus clones, la inevitable guerra entre humanos e Isu sería muy breve. Estos recipientes están vacíos. Tu proyecto ha fracasado. Y pronto morirás. Divertido hasta el final. Tus experimentos han llegado demasiado lejos. Poseidón se enterará de esto. Aquí vuelve mi Dicastis. Supongo que ya has emitido tu juicio sobre la Atlántida. Es mentira que los experimentos en humanos estén prohibidos. Los Isu están descontrolados. ¿De qué estás hablando? La ley es tajante y todos se deben someter a ella. Yo mismo la promulgué. Tu ley no hace nada. Hay gente sufriendo bajo tu mandato, y tú ni siquiera te das cuenta. Nadie tendría la osadía de desobedecerme. Tiene que tratarse de un error. Me parece que deberías hacerle caso. ¿Juno? ¡Imposible! Tienes prohibida la entrada a la ciudad. ¡Guardias! Los guardias respetan a tus hijos. Cuando nombraste Dicastis a este híbrido, tus hijos acudieron a nosotros. Hasta mis hijos saben que los felicistas mejor lejos. Los humanos nos llevarán a la guerra lo queramos o no, Poseidón. Deberían, visto lo que has hecho. ¿Te refieres a lo que nos han obligado a hacer? Poseidón se preocupa por el sol y su proyecto de regeneración floral solar. De acuerdo, se acerca a una catástrofe, pero no es por el sol. Es la humanidad. No te fíes de Aita. Está loco. No te imaginas los monstruos que tiene encerrados en su escondite secreto. Solo era secreto para Poseidón. Mi esposa estaba al tanto de todo. Híbrido. Yo ideé el proyecto Olimpo. El fin de ciclo en la Atlántida no tiene por qué ser una catástrofe. Es mucho peor. Hemos detectado cambios en la superficie del Sol. Si no nos preparamos... Si no nos preparamos, los humanos nos matarán. La única catástrofe ecológica que nos amenaza es la creada por nosotros. Poseidón me dijo que este era mi sitio. Que alguien me diga ya qué hago aquí en realidad. Cuánta tristeza. Es aún más humano de lo que pensaba. Aita, explícaselo. Con gusto. Eres una oportunidad. Imagina las posibilidades si duplicáramos tu forma híbrida. Podríamos usar nuestra tecnología para controlar tu mente. Tú, híbrido, sirves para crear el arma definitiva de Juno. Podrías haber servido, más bien. Los experimentos de mi esposo prometían, pero tras observarte, decidimos que eres un fracaso.
Nuestra nueva arma es más letal de lo que tú serás jamás. El Hecatónquiro. Aita, ¿no habrás...? Claro que sí. Es el amanecer del Hecatónquiro. El Proyecto Olimpo infundirá tal miedo en los humanos que no se atreverán a pensar siquiera en rebelarse. Y declararéis a mi esposo Dicastis Basileus. Acaba con esto, Dicastis. ¿Cómo lo consigan? ¡Será nuestra perdición! ¡Tienes que confiar en mí! Encárgate tú de estos. Yo buscaré la forma de impedir su plan. Ya es tarde. El procedimiento ha sido un éxito. ¡Y el Hecatónquiro vive! ¿No oyes cómo se revuelve? ¿Lo has hecho en el laboratorio bajo el palacio? La entrada y los experimentos con humanos estaban prohibidos. ¿Qué sonido es ese? ¿Se trata de tu arma? Juzgaré a estos dos. Pero tienes que detener al Hecatónquiro antes de que nos mate a todos. ¡Corre! ¡Corre!